Hola, ¿cómo estamos? Ojalá todo bien, como siempre, en verdad, deseo que estés muy, muy bien por allá. Y hoy es uno de esos videos que me emociona mucho. Tú sabes, si ya has visto otros de mis videos, que a mí las paletas de sombras de ojos es algo que me emociona muchísimo, es algo que me gusta, de, eh, de lo que más me gusta en cuanto a productos de maquillaje, eso y las brochas, es algo que la verdad tengo demasiadas, o sea, no te puedo decir cuántas cuántas tengo de cada una, pero sí es algo que me gusta mucho y se hizo este lanzamiento recientemente de la marca Makeup by Mario, es este de aquí, es una paleta de sombras que yo la vi y dije, la tengo que comprar, de verdad, porque son mis colores, la marca me gusta, la estética de la marca me gusta, me gusta que la marca está desarrollada por un maquillista, que eh, bueno, él sabe eh, lo que hace, sabe cómo funcionan las cosas eh, an, para nosotros que nos dedicamos a maquillar. Entonces, sí, es algo que yo quería tener. Ok, como te digo, es esta: es una paleta de sombras, es el cartón nada más. Ya la saqué la paleta. Y esta paleta se llama Ethereal Eyes. Ok, es una paleta de aquí. Y como te puedes dar cuenta, o como te podrías imaginar, más bien son colores neutros los que vienen aquí y son los colores que a mí me gustan mucho. Ya la paleta en cuestión es esta de aquí, y B. Empezando por la estética totalmente minimalista de la paleta B, qué bonita. Es blanco con solo el nombre de la marca en negro. Y ya es todo el diseño. la parte de atrás vienen los, eh, la nomenclatura de las sombras que realmente no tienen nombre como tal. Simplemente se llaman EE1, EE2 y así hasta el EE12. Y son. 12 sombras las que vienen aquí. No, es, no testan en animales. Mm, está manufacturado aquí en, en Estados Unidos, pero es ensamblado en República Dominicana. Eso yo no lo había leído, fíjate, hasta ahorita. Okay. Entonces, como te digo, esta es la paleta en cuestión. Es la que vamos a probar el día de hoy. Voy a hacer un pequeño demo en mis ojos. Siempre lo digo, mis ojos no es lo mejor para hacer maquillaje, pero... Queremos ver cómo pigmentan las sombras, cómo se difuminan y demás. Ya por dentro la paleta de sombras se ve así. Ve esto, ve estos colores. O sea, es que son los míos. Son los que yo, por los que más me inclino, cuando me dicen, haz lo que tú quieras en mis ojos, seguramente voy a hacer algo neutral si me dices eso. Pero me encanta que tengan estas cuatro sombras que son como, eh, ¿sabes? Como con unos reflejos muy muy bonitos y ve la paleta para mí es totalmente como neutra no es ni tan cálida ni tan fría solo este color si sí es bastante frío es como este gris ve este de aquí pero en sí las demás son los tonos me parecen bastante neutros y vienen esta línea de sombras que son como con brillito esta también esta tiene un poquito de brillo menos que estas que estas de acá, pero si sí, no es del todo mate esta, el resto son todas mate, que serían esta hilera, estas dos de aquí y esta y esta. Y las demás, como te digo, tienen un tipo de textura. Entonces, aquí están estas, la verdad es que te digo a mí me canta todo la estética eh, la marca me gusta las tonalidades que vienen aquí son de las mías entonces sí aquí está y así para rápido antes de empezar te voy a hacer unos swatches con los dedos yo siempre he dicho los swatches pues sí te das cuenta de la consistencia de las de la sombra y demás pero lo importante es aplicarla en el ojo sabes y ver cómo es que se aplica y entonces voy a utilizar voy a probar esta así al azar esta de aquí esta me llama la atención también. Ve, tomé esas tres. Aquí está. Ve cómo reflejan estas que tienen brillo. Que okay, la mate. Uy, súper. El color es súper bonito. A lo mejor no se ve tanto por mi tono de piel porque es muy parecido, pero es un tono como vainilla. Y sí pigmenta porque hay otros eh, sombras que son de este tipo que... No. Oh, my God. Ve esta sombra. Uy. Qué cosa tan más bonita. Y ahora esta otra. Ok, te voy a decir una cosa con esta paleta. Yo hice una prueba de novia a una amiga uh, ayer, justamente, y ya tenía esta paleta conmigo. Y sí le puse un poquito de esta, ¿cuál fue? No me acuerdo, una de estas dos sombras. Se la puse así como topper. La cosa más bonita, en verdad. Creo que fue esta. Una cosa, sí te tengo que decir, la consistencia de estas sombras es algo que yo no había sentido antes. Ay, es la misma. No sé si la, es la misma estas dos, no sé. Pero la consistencia es como... No se siente nada, o sea, se siente algo muy aterciopelado, se siente como que se desliza muy bien y eso me encanta. La verdad es que la fórmula sí me gustó mucho. Te estoy hablando de estas sombras. A ver, voy a tomar esta de acá y de esta. De tono también o sea ve esos reflejos son esos brillos que se ven como muy angelicales en el ojo y justo para novias me viene de maravilla voy a tomar más más de las sombras mate esta que es la más oscura que viene en la paleta de esta y de hecho esta trae eh, el detalle ahí en la sombra impreso que dice by mario no sé si se pueda ver ahí en cámara, pero esta es la única que trae eso. Entonces voy a tomarla. Esta de aquí. Uy, qué intenso el tono. Ve esto. Uf, ve esto. Wow. Ya me limpié las otras, ¿ok? Por eso ya no se ven. Pero ve este tono. Y yo sé que muchos luego dicen, no, es que una paleta sí necesita un negro. La verdad es que para mí no es tan necesario un negro porque muchas veces yo prefiero utilizar un café muy intenso a un negro. Entonces, para mí no, no es tan importante el negro en, esta, en este tipo de paletas. Pero bueno, esta es la paleta entonces, muy bonita. A ver, me llama la atención este gris también para probarlo. La verdad es que son súper cremositas. Ve, aquí lo puse. Lo voy a poner aquí al lado de la otra. Mm, es un gris muy, muy bonito. De este de aquí tiene un fondo rosadito ligerito muy muy bonito para, para hacer como eh, para dar esa intención como de sombreado esta sombra va a ser muy buena para eso entonces aquí es esta paleta ya no te digo más ya no te la enseño más voy a empezar a hacer algo en los ojos yo creo que voy a hacer un ojo fuera de cámara eh, y ya el otro lo hago aquí contigo. Entonces, déjame, armo un pequeño look de un lado de mi cara y ya regreso. Por cierto, ya traigo base de maquillaje, corrector, todo, y todo lo que utilicé te lo voy a dejar enlazado aquí en la parte de abajo. Pero si lo quieres ver en acción, un video anterior a este es cuando me puse todo esto porque probé unos productos nuevos y es lo que traigo en mi cara. Entonces, te dejo el video enlazado eh, aquí y también te dejo los productos enlistados aquí en la parte de abajo, ¿ok? Entonces... Yo regreso para ti en un segundo, pero yo me voy a tardar, no sé, como 40 minutos haciéndolo. <laughs> no sé, entonces ahorita regreso. Ok, esto es lo que hice con este ojo. Algo bastante fácil de hacer y bastante rápido, pero eh, quería probar principalmente las sombras matte. Ahora. Voy a hacer el otro ojo y al final voy, vamos a utilizar eh, estas sombras que tienen ese, que son como, ¿sabes? Con ese brillito y la voy a aplicar con el dedo, eh, pues para que veas que se puede transformar un look así de todo mate a ya tener algo como con más reflejo. Entonces, esto es lo que hice, como te dije, bastante sencillo y bastante rápido de hacer y son tonos nada más mate. Ya puse una pestaña de este lado, es bastante chiquita, tal vez casi ni se note en cámara. Pero no quería nada dramático ni nada así raro. Entonces es lo que voy a replicar en el otro ojo y vamos a empezar. Entonces déjame, pongo mi espejito aquí, si no me veo. Y vamos a empezar. Eh, déjame poner antes de eso un poquito de corrector y estoy utilizando este de Charlotte Tilbury. Y voy a poner, voy a utilizarlo como prebase por todo el párpado y lo sello con polvo suelto. Ahora sí voy a empezar con las sombras. Voy a empezar con esta sombra la más oscura. Y con un pincel así como de como de punta, como de lápiz. Voy a marcar esta línea que hice aquí. O como esta cuenca falsa que hice allí. Pero va a ir muy difuminada. Entonces empiezo lo, lo, lo empiezo marcando así con el ojo abierto. Y donde yo quiera poner esta línea. Ahí es donde empiezo a marcar. Acuérdate de ir tomando siempre muy poquito producto y así puedes ir agregando eh, las veces que tú quieras y no de una te queda, sabes, como muy marcado todo. Voy a marcar también acá en la parte final del ojo y lo voy a unir con esta otra parte. Y no me, no me preocupo de que no esté perfecto porque esto se va a difuminar muy, muy bien. Solo quiero como una guía de donde voy a colocar las otras sombras. ¿okay? Y empiezo a difuminar con este mismo pincel para que no esté tan marcado esto que acabo de hacer con otra brocha así que esta ya es para difuminar. Insisto en esta misma sombra para difuminarla lo más que se pueda. Ok, ya más adelante regresaré para aplicar más de esta sombra, pero por ahorita así lo voy a dejar. Ahora voy a tomar esta sombra y con esta voy a rellenar esta parte de aquí, pero nada más la parte final del ojo. Ok, okay ahora tomo esta sombra que tiene eh, que es como más rosadita. Con una brocha así de lengua de gato, eh, saturo bien la brocha y esto lo voy a aplicar en el centro del párpado, haciendo que se difumine con la sombra anterior que acabo de poner. Ahora, con una brocha más pequeñita, tomo este color, el primero, que es el más claro de toda la paleta, y con este hago el inicio del ojo. Ok, realmente ya lo que me resta es como nada más. Marca, volver a marcar algunas sombras por ejemplo voy a empezar con la más oscura con la que empecé y voy a marcar más esta parte pero también procurando que quede difuminada que no quede una línea nada más ahí vuelvo con el pincel este del principio que es como en punta y la misma sombra café y voy a marcar más el extremo exterior del ojo haciendo como un delineado pero nada más en eh, la primera parte de las pestañas o la última línea de pestañas y ese color lo jalo y lo difumino hacia arriba también para que se, se pierda una disculpa muy grande mi tarjeta se llenó, no me di cuenta, yo creía que seguía, seguía grabando, pero se detuvo la grabación. Pero creo que no avancé mucho desde que se cortó la, eh, sabes, el video. Simplemente, eh, pues ya viste, puse los, este tono más claro aquí al inicio y lo que estuve haciendo es nada más como intensificando los mismos tonos que ya puse. Nada nuevo. Una cosa, no sé si puedes notar aquí que se ve como un parche, pero, ¿sabes qué pasa? Que yo puse pegamento de ceja en mis pestañas. Cuando quiero que mis, perdón, en mis cejas, cuando quiero que mis cejas en verdad estén así hacia arriba y fijas, lo único que me funciona a mí es el pegamento. Entonces, el pegamento se pasó un poquito acá y es por eso que la sombra ahí no la pude difuminar ya por más que quise. No sé si puedas ver, es un parchecito por ahí que tengo. Bueno, a lo mejor ni se nota en cámara, no sé. Pero bueno, este es el look que hice, como te digo. Ah, bueno, falta de hacer la parte de abajo, que de hecho es lo que voy a hacer ya ahorita de una vez. Y solo utilicé una sombra y utilicé la más oscura. Esta de aquí, con la misma brocha del inicio con la que marqué la línea. Y esta la pasé nada más. Eh, no hasta el lagrimal, sino un paré un poquito antes. Y simplemente la pasé aquí como te digo Algo que también hice fue eh, poner este lápiz este es de anastasia eh, de hecho este un que es para iluminar bajo la ceja pero a mí me gusta utilizar la línea de agua y este es el tono base one. Y obviamente puse, eh, bueno, más bien voy a poner una pestaña postiza, aquí la tengo, pero antes de eso sí quiero poner un poquito de las sombras, esas que son así como este acabado como más uh, brilloso. Y, ay, es que no sé, me encantaría utilizar esta, pero esta no tiene tanto brillo, esta de aquí está marrón de acá. Creo que voy a utilizar esta de aquí. Voy a utilizarlo primero con una brocha para ver cómo es que funciona con brocha. Yo te digo, ya la usé, una de estas sombras, y yo lo utilicé con el dedo. Y una cosa que sí debo decir es que las, los brillos sí volaron mucho por todo el rostro. Entonces, tal vez eh, si mojo la brocha y así lo pongo, no, pa, no, no pasaría eso. No lo voy a hacer así porque tengo este polvo y confío en que me va a cubrir. Entonces, eh, voy a probar. Ay, Cuál prueba es que no sé todos me gustan. A ver, voy a utilizar esta de aquí, ¿ok? Esta de aquí de este tono, muy muy bonito. Lo voy a tomar con esta brocha. Sí toma, ve. Bueno, esta es una brocha de pelo natural. Ya sabes que eso siempre ayuda. Entonces la tomo y nada más lo voy a aplicar en todo el párpado. Uf, de esos brillos. Oh my god. Da un efecto así como húmedo. Que se ve muy, muy bonito. Ok, ve qué bonito. Que voy a tomar más para poner del otro lado. Súper bonito. Voy a utilizar también la más clarita de estas sombras, así con brillo. La de arriba. Tal vez no se vaya a notar mucho la diferencia de tonos de estas dos, pero la quiero probar también. Si sí, tomó bastante producto, y este lo voy a poner en el inicio del ojo. Ok, ya que estamos en esto, voy a utilizar la brocha con la que apliqué aquí en el centro. La voy a voltear del otro lado, que no tiene nada. Y voy a tomar la. Mmm, esta. A ver, déjame ver la textura de esta, que tan brillosa es. No, es que es casi mate, ve. A comparación a esta. A ver, no te estoy enseñando. Tomé esta de aquí. Y esta, ¿ok? Y ve. Sí, es que pensaba poner esta. Pero sí tiene ese brillo. Pero no como esta otra de acá. Entonces. Mmm, pero esta es más dorada. ¿ves? Mmm, bueno, la voy a utilizar nada más para probarla. Y este lo voy a poner al final. Del ojo. Uy, esta. Tiene más brillos, como que... Tomó más brillos esta... de esta sombra. Me gusta. Ok. Déjame poner eh, la otra pestaña. Retiro este polvo, algo, todo lo demás. Y ahorita regreso, ok. Ok, listo. Aquí está entonces este maquillaje de ojos que te hice con esta paleta de By Mario o Makeup by Mario. Y la verdad es que yo desde ya te digo que esta seguramente va a ser una de mis paletas favoritas de este año. Yo sé que ya estamos al final de año, pero en verdad me encantó esta paleta. Todas las sombras que utilicé se difuminaron súper bien. Toda esta hilera de esos, de esos tonos, así como con. Con brillito Uf, son la cosa más bonita la textura es buenísima se aplicaron muy bien se difuminaron muy bien otra paleta que yo tengo de esta marca es esta pequeñita y esta se llama Master Matte y estas son todos tonos mate y esta es una paleta que yo utilizo mucho te voy a poner una al lado de la otra para que veas las eh, tonalidades que no son iguales obviamente ve ahí están la de arriba es la que ya estaba antes y esta es la nueva. De esta, como te digo, esta paleta, la verdad es que yo la utilizo mucho, mucho, mucho. Son todos tonos mate y todos funcionan muy, muy bien. Esta paleta, pues es diferente porque tiene estos eh, otras, otros acabados en cuanto a sombras. Entonces, bien. Esta va directa a mi kit de maquillaje de ya. O sea, me encanta. La verdad es que me encantó cómo. Eh, cómo funcionó, cómo se aplicó todo, muy muy bien. Es una paleta de sombras que si estás pensando en comprarte algo que sea más neutral, yo definitivamente te recomendaría esta paleta de aquí. Cualquiera de las dos, pero te recomiendo esta porque es la nueva. Una cosa, esta paleta, eh, siento que es como más plástico y esta siento como, se siente como diferente. No sé si sea metal, yo siento que es metal esta nueva y esta es de plástico. Bueno, un rato extra, no sé si sea algo que te interese saber, pero aquí está entonces esta paleta. Bien, la verdad es que yo no te puedo decir más, más que me encantó esta, esta paleta, es que son mis colores, mis colores que yo generalmente uso y por eso es que sí, yo la quería tener, yo sabía que me iba a funcionar porque yo ya, uh, te digo, esta la utilizo mucho, entonces sí, esta calidad me, a mí me gusta mucho y yo sabía pues que esta iba a ser. Exactamente lo mismo y así es, de verdad es que es muy buena. Ahora, estos tonos que son así brillositos, los puedes utilizar tanto como eh, solos o como topper nada más también. Yo diría más bien que son como toppers porque no tienen tanto fondo de color. Ve, ahí tomé los tres de ceilera, te los voy a poner aquí. Sí, ve, o sea, sí te pueden funcionar por sí solos, pero... Yo siento que teniendo una base de color, no sé, ya dependiendo de ti, una base clarita, oscura, dependiendo el efecto que quieras dar, y esta ya poniéndole de, to de topper, pues te va a funcionar bastante bien. Estas otras dos, siento que tienen como más, bueno, a ver, te voy a hablar de esta. Esta sí tiene como más un tono, ¿ves? ¿Ves lo que te, lo que te digo? ¿Ves? Esta se nota más. es Esta está de acá del final. Pero igual también puede funcionar como un topper. La que sí ya es diferente es esta de aquí, porque esta sí tiene, es como color, ¿ves? O sea, esta es muy oscura y se nota mucho. Sí, son como los terminados diferentes, Ve, Esta es como metálica, yo diría que esta es metálica y estas son como toppers, así como eh, sombras que puedes poner con tu dedo o so con una brocha también. Viste que yo lo apliqué con, con brocha y. Yo ya la había utilizado con el dedo en una amiga que te digo que maquillé. Y la verdad es que con las dos formas funciona muy, muy bien. Entonces, me encanta a mí, me encanta esta paleta. Yo te la recomiendo muchísimo. Yo creo que ahorita está agotada, pero igual te dejo el link aquí en la parte de abajo por si es para que estés al pendiente de si la vuelven a poner en stock. Y si te interesa, pues para que aproveches. Pero sí es una paleta muy, muy buena. A mí me gustó mucho. Entonces, aquí está. Esto es lo que te quería presentar. Todo lo que utilicé aquí en la parte de abajo, que bueno, te digo así de rápido lo que traigo en el rostro, el rubor es este de esta paleta de Beauty Creations, es este de aquí y también utilicé este iluminador, así muy muy poquito y se ve muy bonito. De Bronzer utilicé este que la verdad es que me gusta mucho, este de Kim Chichik, este de aquí en el tono I Went to Cabo, ves este tono. Y eso es lo que me puse, aparte de la base y todo lo demás. Entonces, aquí está. Ojalá te haya gustado este video. Dame like, por favor, si te gustó. Suscríbete a mi canal. Ya sabes todo lo que te decimos, todos los que hacemos videos en esta plataforma. Bueno, ojalá te haya gustado. Muchos abrazos. Déjame tus comentarios aquí en la parte de abajo. Yo los leo con mucho gusto. Y nada. Sería todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y yo te veo pronto en el siguiente video, ¿ok? Adiós.